Hola, hola, mis amigos de Asesores Especializados. Nuevamente por acá, quien les habla, la doctora Maite, los saluda con el afecto y el aprecio que siempre me ha caracterizado. Hoy tenemos para ustedes un video muy interesante de la resolución 15683 del 2016. En esta resolución se subrogó la 9317 del 2016, que correspondía al manual de funciones y requisitos y competencias para el ejercicio de directivos docentes y docentes del Sistema Especial de Carrera. Para esto, quiero reiterarte nuevamente a que te suscribas a mi canal porque vamos a seguir manejando videos sobre esta temática y sobre lo que tiene que ver con concursos para carrera administrativa para que tú te vayas formando. Hoy vamos a hablar sobre los docentes de área del conocimiento. Estos docentes son docentes, que el nombre se llama docentes de área, y que tienen un propósito específico que es formar integralmente en los procesos de enseñanza y aprendizaje que corresponden a la ley 115. ¿De quién depende este cargo? Del rector y del director rural. La incorporación progresiva de los conceptos disciplinarios y, por supuesto, propender por el aprendizaje autónomo y cooperativo y la formación de ética y valores. El desarrollo de competencias sociales y convivencia ciudadana. Dentro de las funciones, vienen específicamente, como este es son docentes de área del conocimiento específico, o sea, de acuerdo a la materia que van a dictar, es importante tener presente que las funciones son que participan en el sistema de evaluación, dominan el área de conocimiento específica, estructuran pertinentemente esta área, por lo tanto, conocen todos los lineamientos y orientaciones ministeriales. Facilitan la reflexión en torno a los espacios que tienen que ver con las experiencias guiadas y cotidianas de los estudiantes, planean todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en básica, media y en secundaria, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. Organizan todas las nociones disciplinarias del mismo programa, o sea, por medio de las rúbricas y propendiendo por un aprendizaje conceptual y significativo. Dentro de esto, conocen también todos los procedimientos de atención y resolución de reclamaciones en caso de que los padres de familia sí lo necesiten o los estudiantes. También trabajan bajo la didáctica, impulsando el aprendizaje autónomo y cooperativo entre los estudiantes. Diseñan todas las estrategias didácticas que corresponden y que integran con la aplicación de conceptos disciplinares. También preparan todo lo que tiene que ver con las experiencias que van a tener ellos en ese aprendizaje significativo y que a su vez son de gran valor para ellos. En el seguimiento y evaluación, bueno, ya sabemos que ellos están dentro del análisis y seguimiento de ese desempeño escolar. Además, tienen en cuenta todo el enfoque integral, flexible y formativo, utilizando los instrumentos que así disponen. Bajo los mecanismos de seguimiento de aprendizaje podrán tener presente o se podría decir, podrán realizar un seguimiento efectivo y diseñar estrategias que logren generar apoyo a los alumnos que así lo requieran. Por eso vamos a tener una diferenciación en notas y en el proceso de aprendizaje para los promedios altos y bajos, aunque la calidad educativa va a ser la misma. Obviamente a los que ya están por debajo en rendimiento tendrán que tener un esfuerzo adicional por parte del docente para que el estudiante uno o entienda o logre hacer la recuperación del mismo. Mantener informados a los acudientes y padres de familia, participar en todos los procesos de matrícula. Dentro de estos encontramos la retroalimentación con padres de familia teniendo en cuenta la formación de sus hijos. ¿Por qué? Porque muchos se desentienden de los hijos y este proceso debe ser guiado. En cuanto a la planta de recursos físicos o la planta física y de recursos, deben tenerse o mantenerse de manera higiénica, utilizar los recursos tecnológicos y pedagógicos que a su bien requieran, proponer toda la integración de los recursos con los que cuenta la institución, propender por el apoyo didáctico en las TIC, y, por supuesto, evaluar todos los recursos físicos y tecnológicos. Dentro de la participación encontramos que promueve la participación de la familia, de los estudiantes y construye estrategias para resolver pacíficamente los conflictos de los mismos. Además, promueve
todo lo que tiene que ver con el Consejo Estudiantil, Gobierno Escolar y Personalidad Estudiantil. Promueven la realización de actividades extracurriculares que favorecen el desarrollo de la comunidad educativa. Vinculan la enseñanza del aprendizaje de acuerdo al entorno en el que se desempeña el estudiante y, por supuesto, también apoyan a relacionarse en las diferentes formas de atención comunitaria, que en este caso pues sabemos que estamos en virtualidad. Propenden y participan en todo lo que tenga que ver o lo que pueda generar un riesgo físico o psicológico en los estudiantes y promueven todo lo que tiene que ver con el manual de gestión del riesgo para el mismo. Ahora bien, ¿qué estudiar a los docentes de conocimiento? Decreto 2277 del 79, que es la normativa anterior de carrera administrativa, la ley 115, que es la ley de educación, la ley general de educación, la ley 1278, que es el régimen en el que entrarían en carrera administrativa, ley 1098 del 2006, que corresponde al Código de Infancia y Adolescencia, ley 1620, ley 1732, decreto 1075, decreto único reglamentario de educación, decreto 1038 del 2015 y el manual de convivencia. Existen unas guías, las cuales empezaremos a desarrollar una a una, vas revisando que te correspondan. Si deseas este material, por favor, déjame aquí abajito en la caja de comentarios tu correo electrónico y con gusto te lo enviaremos. Cada una de las guías las trabajaremos, pero te dejaré recomendado acá el decreto 12 o el decreto ley 1278 del 2002 y el decreto 2277 para que tú aprendas cuáles son las diferencias. También te dejaré la diferencia entre un provisional, carrera y docente privado para que identifiques cuál es la diferencia entre los escalafones y el proceso de régimen laboral. Bueno, cuando sabemos entonces que están las guías ministeriales, también tenemos otros documentos referentes de calidad educativa que debemos conocer, los cuales trabajaremos acá en asesores especializados. Y por supuesto, dentro de todas estas líneas de orientación existen unos procesos básicos que deben conocer, que también trabajaremos. Pedagogía de la enseñanza, diseño de propuestas curriculares, ambiente escolar, metodología de trabajo colaborativo y en equipo, manejo de información con herramientas tecnológicas, el uso de web 2.0, uso de redes sociales, uso de herramientas de internet para resolver. Ahora, las competencias no me fijaré, pero en ese proceso las revisarán para poder contestar todas las respuestas en torno a las situacionales. Solución 15683, docente de conocimiento en educación artística y artes plásticas. Profesionales licenciados, ¿quiénes podrán postularse? Licenciados en artes, licenciado en arte y folclor, licenciado en arte, folclor y cultura, licenciado en artes plásticas, sola o con énfasis, licenciado en educación artística, sola o con énfasis, licenciado en formación estética, licenciado en educación básica con énfasis en educación artística. No requiere experiencia, pero también están los profesionales no licenciados que podrán participar. ¿Quiénes pueden participar? 5 profesiones: arte, artes plásticas sola con énfasis o con otra opción, bellas artes, arquitectura y diseño gráfico. No requiere experiencia. Recuerda que dejaré mi lista de reproducción en donde iniciaremos con decreto 2277, que ya está dispuesto para ustedes, decreto ley 1278, carrera administrativa docente, y por supuesto seguiremos trabajando todas las temáticas de las guías y lineamientos del ministerio. Además, los conceptos básicos. Ya ahora nos encuentras en Instagram, en YouTube y en Spotify como asesores especializados. En LinkedIn y Twitter como Maite Milena. Me encantó saludarlos. Bye, bye.